Es momento de seguir con más noticias. Chicas, ustedes no saben, estábamos hablando todo este tema de las chicas de Los Santos, pero ahora yo sigo en Azuero. Okay. Adivinen, tenemos nuevos abuelos en la farándula nacional y es que Emilio Regueira y su esposa Maru se han convertido en abuelitos y es que la hija de Maru, Sharon, ya tuvo su bebé. ¡Qué belleza! Sí, el bebé se llama Carlos Mateo Ábrego Regueira y es el hijo de Sharon con Carlos Ábrego. Carlos Ábrego es el hermano de Ana Karina Ábrego. Wow. Todo el mundo se acuerda de ella, fue mi Hawaiian Tropic y es presentadora también de televisión. Así que todos nuestros deseos, bendiciones a ese bebé, que Dios lo bendiga. Vamos a ver todo lo que ocurrió con ellos. Baila. Más feliz que cuando ganó un Grammy. Más emocionado que cuando fue entrevistado por Kala. Emilio Regueira está que salta de la emoción por el nacimiento de su primer nieto, quien nació en horas del mediodía de hoy. El pequeño Carlos Mateo Ábrego Regueira llegó a este mundo muy sano. Contento, emocionado, mi hija pues casada todavía por las labores de eso. Maru muy contenta, todo el mundo, la familia súper, súper emocionado. ¿Y cómo se va a llamar el bebé? Carlos Mateo Ábrego Regueira. Ahora mismo estoy bastante emocionado. Lo que sí te puedo decir es que todo salió bien y todo el mundo en familia contento, todo el mundo bien. Bueno, felicidades a esta familia muy conocida en el medio nacional. Así que, bueno, nuestros mejores deseos y que Dios bendiga a ese bebé. Chicas. Así mismo es, bendiciones. Y la verdad, qué bonito es tener un miembro pequeñito recién llegado a la familia. Creo que no hay una sensación más bonita que esa, como tener ese retoñito ahí con la familia. Así que bendiciones para todos. Bendiciones para ellos y vamos entonces a esperar más adelante la fotografía oficial. Ay. Porque todavía está súper pequeñito, pero vamos a esperar más adelante. Así que felicidades a Emilio, va a ser un abuelito culeco. Ya está culeco. El abuelito culeco.